aumentando la humedad, así que ya los valores de sensación térmica van a ser más importantes. Esperamos para el día de hoy vientos débiles del noreste con incrementos temporarios durante la tarde. Podría haber algunas ráfagas de unos 25, quizás 30 kilómetros por hora, algo parecido a lo que ocurrió el día de ayer. Tiende a mantenerse durante el día de mañana a viernes. Yo creo que también durante la tarde es posible que el viento se incremente de componente noreste. Como hace ya un periodo de varios días que no llueve, la última lluvia fue el día sábado y con altas temperaturas, otra cuestión que se agrega a esta situación, además de las temperaturas y la elevada sensación térmica, es la suciedad del aire. Es decir, el aire ya empieza a tener polvo en suspensión provocado por el viento, con algunos temporarios incrementos, y esto haría que la atmósfera se vea brumosa y con atardeceres un tanto rojizos. Para el sábado esperamos también la persistencia del aire cálido con vientos débiles, ocasionalmente temporarios incrementos con vientos del noreste y norte y temperaturas que posiblemente estén en unos 36 grados. Y la sensación térmica, especialmente del día sábado, creo que estaría ya en el orden de los 40 o 41 grados para, sobre todo para el oeste de la provincia. Quizás el este o la zona centro-oeste no tenga un valor tan elevado, pero de todas maneras ya toda la provincia está incorporada a la masa de aire cálido. Y mi punto de atención sería para el día domingo. Podría ocurrir que la perturbación que viene detrás del frente por inercia siga avanzando un poco más y genere alguna inestabilidad que podría darse, yo calculo, que entre la mañana y la tarde del día domingo. Es probable que el lunes, ya desde el domingo en la noche, seguramente con un aumento nuboso bien sostenido, pero el lunes a la mañana comenzaríamos a tener las condiciones de inestabilidad, probables lluvias y tormentas asociadas a la llegada del frente con rotaciones de viento de componente sudeste y posteriormente del este.